Gerard Piqué es abandonado por Clara Chía y al parecer Shakira sería la culpable. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. El 2024 ha llegado, pero los escándalos entre Shakira, Clara Chía y Gerard Piqué no paran de llegar. Y ahora parece que la hermosa relación que tenía el dueño de Cosmos con su joven novia y por la que tiró una familia y 10 años de amor con la cantante estaría tendiendo de un hilo muy delgado. ¿Pero qué está pasando entre el exfutbolista y su novia? ¿Acaso Shakira sigue rondando el corazón de Piqué? Todo esto y mucho más lo sabremos hoy en este vídeo, donde te contaremos todo, absolutamente todo sobre este tema. ¿Estás listo? Muy bien, entonces ponte muy cómodo y de una vez vamos a comenzar. Y para que estés enterado de todo lo mejor de la farándula, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Si en el año 2023 Gerard Piqué y su amante fueron objeto de mil escándalos, créanme que este 2024 no se salvarán. Pues una de las parejas más controversiales de los últimos años es la conformada por estos dos catalanes que no parecen querer salir del ojo del huracán y siguen dando de qué hablar, y no precisamente por el romance que están teniendo, sino por la supuesta crisis en su corta relación. En las últimas horas se ha rumorado que el dueño de Cosmos y ex Barcelona ha traicionado de alguna forma a la española al mostrar preocupación por Shakira y sus hijos Milan y Sasha. Son muchos los que han señalado que la relación entre Gerard Piqué y Shakira está muy mal, luego de su mediática ruptura hace más de un año. Sin embargo, todo parece indicar que aún hay cierto cariño entre ambos, cosa que a la joven e inmadura Clara Chía Martí no le está agradando del todo. Recordemos que desde que Shakira decidió mudarse de Barcelona a Miami para rehacer su vida, dejando atrás su relación con su ex, hay fuertes rumores de que su trato con el dueño de Cosmos ha mejorado en gran medida. Pero estas versiones vienen de un sector de la prensa española y no concuerdan con la realidad que dicen algunos medios que siguen a la expareja de cerca. No obstante, lo cierto es que se ha dicho que Piqué estaría muy preocupado por sus hijos, pero la realidad es que lo que ha demostrado es todo lo contrario, ya que de acuerdo con algunas fuentes cercanas a Gerard Piqué, se ha portado bastante mal con su familia en el último año, prefiriendo estar con Clara Chía que con sus hijos. Sin embargo, en los últimos días el empresario se encuentra muy preocupado por la seguridad de Shakira y de sus hijos, luego de que se diera a conocer que la artista colombiana ha estado sufriendo de acoso, situación que Clara Chía Martí, dentro de su inmadurez, ha tomado como una traición por parte de su amante, pues se dice que el dueño de Cosmos está dispuesto a todo para que su familia esté bien. Por un lado, esa supuesta preocupación de Piqué no se ha visto reflejada hasta el momento viajando a visitar a sus hijos o cerciorándose de primera mano de que efectivamente estén bien. Y bueno, por el lado de Clara Chía debería darle pena jugar a la amante celosa y menos con los hijos de Shakira. Es más, ella en lugar de ponerse celosa porque supuestamente su amante se preocupa por sus hijos, debería motivarlo a que sea un padre responsable y que esté más pendiente de sus hijos. Es importante señalar que se ha estado rumoreando que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí se encuentra en crisis, ya que la española no ha acudido a ningún evento público de la mano del dueño de Cosmos, además de que se rumora que los padres de la joven de 24 años no quieren a la expareja de Shakira, situación que ha provocado problemas serios entre ellos. Ahora se suma el hecho de que Clara Chía estaría muy molesta con su amante por mostrar más interés y preocupación por Shakira que por ella, lo que estaría confirmando la ya existente crisis. Pero en caso de ser así, nos parece una falta de respeto, pues ella tiene que entender que su novio tiene la responsabilidad con sus hijos y que debe cumplir con sus compromisos. Así que tendrá la que acostumbrarse a que primero fue sábado que domingo y que antes de ella estuvo Milan y Sasha, y que no es un favor que Piqué esté pendiente de ellos, sino su obligación. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Ah, y quédate porque Peso Pluma se bajó los pantalones en pleno concierto. Retomando el tema, esta no es la única polémica alrededor de la pareja que está dando de qué hablar y que ha generado crisis en su relación, ya que en España se ha rumorado que el exfutbolista podría no tener hijos con su novia. De acuerdo con la prensa española, los padres de Clara Chía rechazan completamente la idea de que su hija tenga una relación con Piqué y además no soportarían la idea de que tuvieran hijos, pues en varias oportunidades se ha conocido que la pareja de su hija no les cae para nada bien. Debido a la situación entre la familia de Clara Chía y Piqué, la joven de 24 años de edad no ha vuelto a aparecer en la prensa debido a que está trabajando en su paz mental, sobre todo por la situación que vive con su familia que no soporta a su novio. Es por eso que también se ha rumorado
que debido a la tensión que se siente en su familia, ella y Piqué tendrían problemas para continuar con su noviazgo y querer dar el siguiente paso para conformar una familia. Tanto así que se cree que la joven se alejó de sus padres y prefiere estar con su novio, un tema bastante difícil para la pareja, que parece estar nadando ante una corriente de situaciones que los colocan en mala posición. Mientras tanto, Shakira hace poco compartió que celebra 25 años de su primer número 1 en la lista de los 40 con ciega sordomuda, entre los años 1998 y 1999, cuando una joven compositora de la ciudad colombiana de Barranquilla comenzó a destacar por sus letras de amor desgarrado, su enorme sensibilidad, una voz muy particular y su presencia súper marcada en el escenario. Shakira era todavía un nuevo talento que se abría camino poco a poco y que en los albores de los años 2000 conseguiría dar un gran impulso a su carrera gracias a disco ¿Dónde están los ladrones? Aquella carrera de éxito que comenzó hace 25 años ha llevado a Shakira a ser la artista femenina con más números, uno cosechados en la lista de los 40, un total de 20 hasta el momento, solo seguida de cerca por Madonna con 18. De todos los artistas con los que compartió éxitos en aquel final del milenio, con nombres como U2, Bruce Springsteen, Ricky Martin, Cher, Madonna, ella es la que sin duda mantiene más intacta la capacidad de crear éxitos y triunfar entre nuevas generaciones de público. Razón por la que la artista, en medio del éxito enorme que tuvo en 2023, compartió con sus fanáticos en redes sociales, mirando hacia atrás y viendo todo el recorrido que ha dado y lo mucho que ha luchado para mantenerse vigente, en medio de su último escándalo de separación. En fin, queridos amigos, parece que ni siquiera el tiempo dejará que la cantante colombiana pueda romper lazos con el español, pero estamos seguros que ella le seguirá sacando provecho, y nosotros seguiremos aquí dispuesta a verla. Y como siempre, lo más importante para nosotros es saber tu opinión, así que cuéntanos, ¿crees que Gerard Piqué y Clara Chía se separen este año? Dinos tu opinión en los comentarios, que nos encantaría leerte en un momento. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Ya sabes que si el video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.